La usuaria mexicana de TikTok, Val Ruiz, compartió este video en el que mostró cosas que le parecieron curiosas durante su viaje a Argentina. Usan esas llaves que parecen de los años 60, ese. Su primera observación fueron las llaves, pues según la joven, utilizan llaves que parecen de los 60. No usan nada de monedas, puro billete. Posteriormente, comentó que en Argentina no utilizan nada de monedas, únicamente billetes. A lo que algunas personas del país sudamericano respondieron: no usamos monedas porque estamos devaluadísimos. No usamos moneda porque es más caro el metal que lo que vale. Tienen un metro muy curioso, porque no se abre por sí solo cuando llega a la estación. El dato que más captó la atención de los internautas fue el metro. La mexicana mostró que las puertas del transporte abren manualmente y que no le llaman metro, sino subte. Esta serie de videos causó muchos comentarios tanto de argentinos como de mexicanos, pues los sudamericanos tomaron a mal los videos de la joven y procedieron a atacar a la TikToker, mientras otros usuarios procedieron a explicar el porqué de cada uno de los datos. Algunos mexicanos intentaron aligerar las cosas escribiendo que nadie se estaba burlando del país y que solo les parecían curiosos los datos del video, pero también hubo otros tantos que aprovecharon la oportunidad para hacer malos comentarios sobre la economía argentina.